Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy vamos a ver cómo hacer un váter, entre comillas, que bueno, es algo decorativo, pero bueno, también puede estar bastante chulo. Aquí tenemos espejos, aquí tenemos lo de lavarse las manos, aquí y aquí la ducha. Entonces entramos a la ducha, apretamos esta palanca y ya nos estamos bañando. Entonces esto es como se ve desde fuera. Vale, ahora nos vamos a venir aquí a la parte del lavabo. Entonces nos ponemos aquí a hacer nuestras cositas, ¿vale? Y cuando acabamos, apretamos aquí y nos dan papel. Más papel. Vale. Entonces lo tiramos por el váter. Apretamos este botón. Y hemos tirado la cadena. Y ahora vamos aquí fuera. Abremos esta trapdoor. Y aquí tenemos el papel que hemos tirado por el retrete. Así que venga, vamos a ver cómo hacerlo. Vale, aquí ya en el sitio de siempre me he hecho aquí una casita mini. Y bueno, será para el lavabo. Primero haremos la ducha, ¿vale? Haremos un agujero y pondremos, bueno, yo he puesto una lámpara y un cristal para que se vea más bonito. Entonces, aquí haremos un agujero en el techo, ¿vale? Y este lo quitaremos y pondremos slabs por aquí, ¿vale? Entonces, aquí volando o con bloques como hice yo en Survival, lo vamos a poner aquí y vamos a poner un pistón normal. Entonces, vamos a poner un slab aquí encima y aquí vamos a hacer una bajada. Un momento, hago de día. Y aquí vamos a hacer una bajada de madera. O del bloque que queramos, que querramos. Entonces, con redstone tenemos que bajar una señal por aquí a un bloque de distancia de la pared de la casa. Entonces venimos aquí y yo voy a poner la palanca aquí. Así que aquí ponemos un bloque y redstone. ¿Vale? Y aquí puede ser, sí, aquí es. Pongo la palanca y ahora nos vamos aquí arriba y, perdón, activamos. Y ahora sí, nos venimos aquí arriba, ponemos un bloque, o sea, de agua, y cuando lo demos aquí, ya está, ya tendremos la ducha. Así que ahora vamos a hacer el váter. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser el váter. Entonces pondremos slabs aquí, así. Y pondremos aquí, aquí y aquí. Entonces, pondremos aquí un agujero, otro, tres, hasta llegar a la bedrock. Y vamos a abrir un poquito por aquí. Entonces, vamos a poner slab aquí y aquí. Y a un bloque de este, vamos a poner un pistón pegajoso mirando hacia nosotros. Vale. Subimos. Y ponemos un momento, bloque y antorcha, y esto se activará. Entonces nos vamos a ir hacia adentro y aquí vamos a poner un botón. Vale, entonces nos iremos aquí abajo y vamos a poner 1, 2 y 3, y en el cuarto vamos a poner un cartel. Echamos agua, ¿vale?
y vamos a hacer un agujero. A ver, me voy a poner volando porque si no me caigo. Vosotros que estaréis en un mapa normal, que no será extraplano, pues os va a ser más fácil. Pero bueno, el tema es hacer dos agujeros y ponemos un cofre aquí y un hopper así, ¿vale? Y entonces toda la caca caerá en el cofre. Por ejemplo, tiro ahí el de esto, el agua lo trae, se mete en el hopper y aquí lo tenemos. Vale, entonces, yo lo que he hecho simplemente ha sido poner aquí una trapdoor y ya está. Pero esto, como no lo voy a ver, o sea, como no lo voy a utilizar más, yo lo voy a tapar. Vale, ahora no sé por qué no vuela, pero vamos a tirar todos estos materiales y vamos a coger los de hacer el papel. Así que cogeremos papel, que es lo más importante. Voy a pillar solo un stack, pero en el otro tenía puesto 9 stacks. También vamos a pillar un dispensador y un botón. Entonces, aquí ponemos el dispensador mirando hacia aquí. Esto va a los gustos, ¿vale? Va al gusto que queráis. Entonces, aquí ponemos el papel y un botón en algún sitio que lo active. Yo lo voy a poner más o menos por aquí. Y aquí. Entonces, estaré aquí y le doy, ¿vale? Y me voy a dar el papel. Ah, una cosa que también se me olvida de poner aquí es un cubo de agua, ¿vale? Porque si no, no va a aparecer un bar. Entonces, le damos aquí y ya está. Entonces, pongámonos en situación. Yo estoy aquí súper feliz, vengo a hacer caquita, ¿vale? Entonces cojo el papel, que me lo tira para un lado, pero como ya he dicho, vosotros lo podéis poner para donde queráis. Lo tiro y tiro de la cadena, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a hacer los lavamanos.